¡Qué ha liado esta muchacha, que se han roto hasta los sofás! Se han roto hasta los sillones. ¿Sabes? La pena que me da no haberme vuelto antes, porque me he fijado el final, cómo estabas viviendo, cómo estabas cantando, cómo estabas diciendo las cosas, y me da pena habérmelo perdido. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, ¿de dónde vienes tú? Corazón? De Barcelona. De Barcelona. Wow. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, Julia? ¡Histérica! Julia, ¿sabes lo que voy a hacer? Como no puedo hablar, porque realmente ahora mismo estoy en cierto colapso, voy a dejar que hablen mis colegas y después te diré una cosa que te tengo que decir. Hola, qué bonito. Julia, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, muy bien. ¿Qué os habéis girado? Sí. Digo, no miro porque como no se habéis girado me va a dar un ataque y ya se me pierde todo, se me pierde el trance. Y eso no, por favor. Yo me giré al segundo número 5. Mis compañeros se giraron justo cuando se acabó la canción. Eso significa que ellos dudaron, dudaron mucho. Y mira, yo estoy de pie, no me puedo ni sentar, estoy hasta nervioso, Julia. Mi amor, has cantado con un sentimiento que eso... Gracias, mi amor. Gracias. ¡Ay, por favor! No, no tanto, no tanto, no, ya, 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 ya. No, no tanto, no tanto, ya, paren, paren. Estos dos caballeros van a empezar a hablar con poesías y palabras grandes y muchas cosas. Yo simplemente te quiero decir que quiero que seas parte de mi equipo, que me encantó ese sentimiento, esa honestidad en tu voz. Eso es lo que uno necesita para ganar esta competencia y yo soy tu coach. Muchas gracias. Julia. ¡Te lo ruego! Julia. Escúchame. Auténtica... Areta, o Ariza, ¿cómo se diga? Ariza. Ariza, Ariza. Auténtica Barcelona. Auténtica tú. Auténtica la cara de Fonsi. Auténtica, o sea, lo que hagas será auténtico. Así que haz lo que te dé la gana. Está, está bien. Gracias. Mira, Julia, yo me puedo meter porque no me he girado por una simple razón y es una estrategia personal. Pero yo puedo debatir aquí, puedo ayudar a Pablo, si se deja y quiere, perdón, o a Fon, que no necesitan mi ayuda, pero como tú eres mujer, tú y yo hablamos el mismo lenguaje. Oye, un momento, ¿y a mí qué pasa? Fon soy yo. ¡Conozco! Es que esto es una cosa... Antonio. O sea, no, quédate Fonsi, en tu silla, quédate en tu Pablo silla. Son tus opciones. Fíjate con quién te vas a ir, porque está en juego tu carrera, ¿vale? Entonces no te distraigas con el rollo. Mira, no hay voz, no hay programa de televisión que a ti te apague, cariño mío. O sea, tú lo tienes tú. O sea, mira, este sería claro ejemplo. Cántame lo que te he dicho, Pablo. Claro ejemplo de los esos jóvenes que vienen caminando tan rápidamente, tan fuerte y tan claro que cuando los ves pasar, tienes que apartarte para ver cómo pase. Pase usted.
Que le va a ir muy bien. Claro, usted, que le va a ir ella muy bien. No caminó rápido, no. Ella caminó despacito. ¡Oh, oye, me estoy poniendo nerviosa, Julia. Ok, seriedad. Por favor, decide bien si es Pablo, si es Fon, si es Antonio. Chiquilla, escoge bien. Y me voy a ir. Con Orozco. Auténtica tu jeta, tu cara, tío, de verdad, ¿eh? Tío, auténtica tu cara, tío, qué cara, tío. Yo me voy para mi casa. Se usa mucho el verbo.